un grupo de integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala, FPAITMT, así como defensores de luchas sociales de diferentes municipios, ingresaron a la planta embotelladora de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, tras declarar culpables a las autoridades y la empresa de la explotación del agua. La toma de las instalaciones ocurrió después de que concluyó la asamblea realizada en el plantón que mantienen frente al inmueble y a la que no asistieron representantes de la Conagua ni de la empresa, mismos que fueron convocados este domingo a las 10 de la mañana. Ante la ausencia de la contraparte, los defensores del agua realizaron un juicio y declararon culpables a las instituciones gubernamentales, así como a la empresa embotelladora por la extracción desmedida del líquido. Alrededor de las 14:20 horas, bajo los argumentos de los principios de autonomía, decretaron la reapropiación de su territorio que Bonafont les había expropiado, de ahí que ingresaron al inmueble, tras romper los candados que había en los accesos a dicha planta embotelladora. En este sentido, señalaron los manifestantes que las instalaciones serán utilizadas para la Casa de los Pueblos y espacio para la reconstrucción integral de las comunidades. No olvides suscribirte a canal Tuitealo y dejar tu like.